Un total de 186.871 persones acudiran a votar en les pròximes eleccions municipals i autonòmiques del pròxim 28 de maig. Aquestes persones representen aquesta part de la població indecisa que no sap a qui va a votar. Una de cada tres persones encara no ho té clar, però el 61% de les mateixes sí que saben amb total seguretat que acudiran a les urnes. No, encara no ho tinc clar, perquè la veritat que a mi la política no és un tema que m'agrada. A més, penso que tots els partits no se preocupen per els ciutadans, sinó que simplement fan disputa entre ells mateixa i no estic encara segura de qui, a qui votaria, la veritat. Sí, totalment. Jo crec que la gent, sobretot de mi edat, que és de nostres primeres vegades, ahí estamos, que más que no votar y votar, yo creo que el tema de a quién, ¿sabes? Porque votar, yo creo que hay que votar, porque si no... Sí, tengo gente del meu entorn que está un poco dubtosa de quién va a votar este año, pero a ver lo que va a salir. Sí, voy a ir a votar y ya sé a quién votarle. Además, el que se presenta es un buen candidato. También lo conozco personalmente y creo que puede haber un gran cambio allá donde yo vivo, porque no sé aquí Valencia, pero... Y ya necesitamos un cambio. Y lo tengo ya claro, ya sé a quién voy a votar y lo tengo ya decidido desde hace tiempo. ¿Has informado, no? ¿Has visto también su programa electoral? Sí, los he visto ya todos, me he informado y en mi instituto nos han informado bastante bien. También no tenemos como mucha información, somos jóvenes y no lo tenemos muy claro, pero si te lees un poco más o menos lo que defiende cada partido y tal, pues al final te decides por alguno. La veritat que sí que gent de la meva edat, que jo tinc 21 anys aproximadament, encara no té clar perquè som joves i veiem que no es preocupen per nosaltres, ni per els majors, ni per els joves, ni per els més xicotets, aleshores no sabria encara i sí que és de veres que algunes amigues hem parlat i encara no sabem a qui votaríem. Per molts partits polítics que a lo mejor no estan d'acord de seu pensament o, no sé, de moltes coses que pot passar de tot, de tipus de partits que hi ha, dels pensaments de cada un i això. Que hi ha molt poca informació, no ens informen bé, ni menys a nostra edat, solo vemos lo que nos enseñan por la televisión y lo que vemos por TikTok y redes sociales y no hay mucha información que nos pueden facilitar para saber de estos conceptos. Es normal, porque si es que prácticamente a nivel nacional, entre quien entre, dicen cosas muy ambiguas, no se cumple lo que prometen y yo creo que básicamente la mayoría lo que está buscando es la silla. Eso es así, es lo que opino a nivel nacional. Luego a nivel de provincias y autonómico, pues la cosa puede cambiar un poquito, pero yo puedo hablar de mi pueblo y a quien conozco. A nivel nacional yo creo que más o menos todos van buscando el beneficio de su partido y el de ellos propio. Y es así, por eso yo creo que la indecisión.